Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Mandaron su tarea? A ver, voy a revisar la plataforma mientras entra su compañero. Voy a mandar un mensaje al grupo para que se acople. Ya estamos en Zoom. Bien. Voy a entrar a la plataforma para ver las tareas. A ver la tarea que les envié la anterior clase. Y vámonos a la plataforma primero y secundaria. Vamos a revisar a ver quién ha mandado la tarea. Recuerden que estas tareitas, chicos, están guardadas en la plataforma y estas tareas son consideradas al año como notas adicionales ya del primer trimestre, que les va a ayudar bastante a todos ustedes. Y para los estudiantes nuevos, los que no han entrado a los cursos complementarios, quiere decir que no van a tener puntos adicionales, ¿no? O sea, los puntos adicionales son puntos extra, que no involucran a los 100% de la nota. Por si acaso, ustedes van a tener una ventaja sobre los que no han hecho los cursos de complementación. A ver, vamos a ver. Aquí en la plataforma, chicos, les puse el texto de matemática. No sé si lo han visto. ¿Lo han visto? Sí, está disponible el texto. Quiere decir que lo que no tiene texto, se le fregó su texto, aquí está el texto digital. Lo compartí. ¿Cómo no lo puse esto a principio de año? Bien, es que recién dañando la plataforma encontré al texto y lo pude compartir. Vamos a ver su tareita de este curso. Bien, vamos a ver, aquí está potenciación. Faltan 7 horas para que finalice la presentación de esta tarea. Y lamentablemente nadie ha presentado. Ni Fabricio, ni Litzy, ni María René, ni Isabela, ni Juan Eduardo, ni Jean José, ni Betsabé, ni nadie ha presentado la tarea. Quiere decir que esta tarea nadie la ha presentado. ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué no están presentando sus tareas? Bueno, como es curso de complementación, ustedes dirán, profe, pero no tiene nota. Claro, no tiene nota porque... Pero tiene nota adicional por si acaso, ¿ya? Ahí se ve la responsabilidad del estudiante por querer aprender. Bien, vamos a empezar. Voy a sacar el texto de primero. Me voy a ir a la página que publiqué en el grupo de WhatsApp, que es la página número... A ver, ¿qué página es? Página, a ver, ¿qué? Isabela Medrano está en la sala. Y Jean José Ibarra Sánchez está también en la sala. Y un ratito quiero ver qué página les compartí a ustedes. Página 65. Página 65. Ya. 64 y 65. Ya lo tengo. Exponente 0 y exponente negativo. Bien, me voy a la pizarra virtual. Bien, empezamos. Exponente 0. Bien. Voy a anotar el teorema aritmético del exponente 0. Dice lo siguiente, ya. Exponente 0. Voy a anotarlo acá. Exponente 0. Ya. Dice lo siguiente ese teoremita. Y es fundamental ese teorema que lo entienda y lo comprenda. Cualquier número elevado a un exponente 0 siempre será 1. Siempre va a ser 1. Pero hay una condición para que esto sea 1. ¿Ya? Siempre y cuando que la base, siempre y cuando que la base no sea igual a 0. Si la base no es 0, quiere decir que el resultado siempre será 1. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer ejemplo. Vamos a hacer ejemplo. Vamos a hacer ejemplo. Ejemplo número 1. Ejemplo número 1.
Ah, y de una vez le voy a colocar el exponente negativo para trabajar con los dos. Exponente 0, exponente negativo. Exponente negativo. Voy a trabajar con los dos al mismo tiempo porque en el texto me está mostrando dos. El exponente negativo dice, cualquier número elevado a un exponente negativo, eso va a ser igual a 1 dividido entre ese número elevado al exponente positivo. Y aquí no hay restricción, no hay condición. Ahora vamos a hacer ejemplo. Ejemplo número 1 de la página 64. Ejemplo número 1 de la página 64. Y dice calcula. Calcula. Dos puntos aparte. Inciso A. Inciso A. Me dice que calcule menos 2 elevado a la menos 5. Paréntesis. Menos 2 elevado a la menos 5. Igual. Me está pidiendo el valor numérico de esta expresión matemática. Ahora, fíjense, la base es A. La base es menos 2. Fíjense, la base es menos 2. El exponente menos n es menos 5. Aplicando este teorema en este ejercicio, me queda así. 1 sobre, dice ahí a, y a es menos 2. Anoto el menos 2 porque esa es la base del exponente. Elevado al exponente n positivo, en este caso n es 5, quiere decir que es 5 positivo. Fíjense, he aplicado el teorema del exponente negativo en este ejercicio. Y al aplicar el teorema, el exponente se vuelve positivo. ¿Pregunta hasta ahí, chicos? ¿Se entiende lo que hice? ¿Preguntas? ¿Se entendió, Betsabe? ¿Puede hacer uno más, profe, por favor? Ya, pero todavía no he terminado, no he terminado el ejercicio, todavía no he terminado. Hasta ahí, ¿se entiende? Simplemente he aplicado este teorema en este ejercicio. Solamente he aplicado ese teorema en ese ejercicio. Fíjense, A elevado a la E menos N, menos 2 elevado a la menos 5. A es menos 2 elevado a la menos 5. Eso es igual a 1, eso es igual a 1. Sobre A, que es el menos 2, entre paréntesis, elevado al exponente n positivo, elevado a la quinta. Solamente he aplicado el teorema, no he encontrado todavía el resultado. ¿Hasta ahí se entendió lo que hice? He aplicado solamente el teorema al exponente negativo. ¿Se entiende? Hablen, por favor. Daniel Castro, Araceli, Said, Betsabé, ¿se entendió lo que hice? Hablen. Jean José, ¿se entendió? ¿Se entendió? Sí. Ya. Ahora vamos a resolver el denominador. Tengo que encontrar la respuesta. 1 es en el numerador. 1 es 1 nomás. Ahora, fíjense, el exponente es impar. ¿Se acuerdan cuando les hice hacer ejercicio cuando el exponente era impar? ¿Cómo era el resultado de la base? ¿Cómo será el resultado de la base cuando el exponente es impar? El mismo número, el mismo signo. El mismo signo de la base. Quiere decir que como el exponente es impar, el signo resultante será el signo de la base. Quiere decir que negativo. Ahora, 2 a la quinta. ¿Cuánto es 2 a la quinta? Multipliquemos 5 veces el 2. 2 por 2. 4. 4 por 2. 8. 8 por 2. 16, 16 por 2, 32. Quiere decir que aquí 2 a la quinta había sido 32.
Y ahora viene la respuesta final. Fíjense que al ladito del 1 no hay signo. Quiere decir que ese es positivo. Positivo. Que no se anota, se sobreentiende. Más dividido entre menos me da menos la respuesta final. Menos 1 sobre 32. Sería mi respuesta final. Y esta es la fracción resultante, la fracción final. Ese es el resultado final. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Ya. Inciso B. Inciso B. Inciso B. Dice 11 elevado a la menos 2. Elevado a la menos 2. Igual. Bien. Ahora, fíjense que el exponente es negativo. Fíjense, el exponente es negativo. Voy a aplicar otra vez el teorema del exponente negativo. Y este teorema dice cualquier número elevado a un exponente negativo será igual a 1 dividido entre ese número elevado al exponente positivo. Aplicando este teorema en este ejercicio, ¿cómo queda la fracción? A ver. Betsabe, ¿cómo queda la fracción? 1 sobre ¿cuánto? Estoy esperando. 1 sobre. Fíjense, la base es 11. Ahora ya no es menos 2. Entonces, fíjense, la base es 11 elevado al exponente positivo. Quiere decir que va a ser 11 y su exponente, el 11, es 2. Pero esta vez en el denominador ya se vuelve positivo. Quiere decir que es 11 al cuadrado. 1 sobre 11 al cuadrado. ¿Y cuánto es 11 al cuadrado? 11 al cuadrado es 11 por 11. Y 11 por 11 es 121. Y ahí quedó el resultado final. 1 sobre 121 avos. Inciso C. Inciso C. El inciso C dice menos 4 elevado a la menos 4. Estoy en clase. Después te hablo. Después estoy en clase. Menos 4 elevado a la menos 4. Igual. Participen, por favor, chicos. Si no me están dando a entender que ustedes están presentes, apagan su cámara y se van a otro lado. Aplicando el teorema al exponente negativo, ¿cómo queda, Betsabe? 1. 1. Sobre. Ya. Paréntesis. Menos 4. Menos 4. Cierro paréntesis. Elevado a la. Cuarta. 4. Correcto, Betsabe, pero falta todavía, no hemos terminado. Igual, 1 sobre. El exponente es par. ¿Qué hemos dicho cuando el exponente es par? Que el signo es positivo. Es positivo. Como es positivo, no lo anoto, se sobreentiende que es positivo. Y ahora, resolvamos 4 a la cuarta. Ese exponente 4 me está diciendo que 4 veces se multiplica el 4. ¿Y cuánto es 4 por 4 por 4 por 4? 256. 256. Quiere decir que la respuesta final había sido 1 sobre 256 avos. Y esa es la respuesta final. Preguntas, chicos, por favor hablen porque es para su bien. Ustedes son los que están aprendiendo. Inciso H. Los incisos que yo no resuelvo, ustedes lo van a hacer. Inciso H. El inciso H dice 5 elevado a la menos 3. Igual.
Fíjense que hay ejercicio que tiene paréntesis y otro ejercicio que no tiene paréntesis. ¿Ya? Y hay chicos que a veces se chipan por ese paréntesis. Y estoy explicando correctamente cómo se resuelve. Profesor, ahora, no entendí mucho sobre el exponente negativo. ¿Ya? ¿Uno sobre cuánto, Jeremía? No tengo texto ahora. ¿Uno sobre 5 elevado a la cuánto? Pregúntale a Castro, profe. Ya, Daniel Castro, 1 sobre 5 elevado a la cuánto, Daniel? Daniel Castro. No me hagan perder tiempo, chicos, estoy esperando. Es elevado a la menos. Digo, a la, ¿cómo se dice? Al cubo. Al cubo. Ajá. ¿Y cuánto es 5 al cubo, Betsabe? Es 5 por 5 por 5. 125. 125. Pregunto, Betsabe, ¿algo más hay que hacer acá? ¿Algo más hay que hacer? No. Entonces quiere decir que esta es la respuesta final. 5 elevado a la menos 3 había sido 1 sobre 25. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, bien, profe, ya entendí. Bien. Ahora, chicos, van a fijarse que les voy a mostrar cómo encontrar el resultado directo con la ayuda de la calculadora, para verificar las respuestas. ¿Ya? Voy a sacar la respuesta del A, B, el C y el H con la calculadora científica. Y van a ver que la calculadora solo le va a mostrar el resultado final y no así el procedimiento. Solamente para verificar respuestas. Bien, voy a compartir mi calculadora y ahora empiezo. Inciso A. Anoto paréntesis. Menos 2, cierro paréntesis. Presiono la tecla X elevado y aparece la potencia. A la menos 5. Ahí está. Presiono la tecla igual y me sale menos 1 sobre 32. Quiere decir que la respuesta que habíamos encontrado con ustedes es correcta. Voy con el otro inciso. Inciso B. 11 elevado a la menos 2. 11 es la base. X elevado a la menos 2. Presiono la tecla igual, me sale 1 sobre 121 y es correcta, es la respuesta que habíamos sacado. Voy con el otro inciso, inciso D, paréntesis, menos 5, cierro paréntesis, elevado a la menos 3. Presiono la tecla igual, me salió menos 1 sobre 125 y es la respuesta que habíamos encontrado con usted. El último inciso, que es 5 elevado a la menos 3, 5 elevado a la menos 3. Presiono la tecla igual, me sale que es 1 sobre 125. Y vieron, chicos, que la calculadora científica tiene una característica de encontrar la respuesta directa, pero no así el procedimiento. En un examen de matemática, al profesor le interesa mucho el procedimiento. ¿Ya? La respuesta solamente es para verificar con la ayuda de la calculadora. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Por favor, hablen. Mira, chicos, están participativos. ¿No hay pregunta? Bien. No hay pregunta. Bien. Bueno, al año nos vamos a ver en el colegio. Si Dios quiere, ya va a ser presencial. Y esto que ya estoy explicando, lo voy a dar por entendido. Y como ustedes están aquí en las clases virtuales, ustedes van a estar en mi registro que no tienen problemas. Y si veo que tienen problemas, quiere decir que ustedes se acoplaron al Zoom y se hicieron humo. Apagan la cámara y no sé si están presentes. Bien, vamos con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2. Ejercicio 2. Ejercicio 2 dice, aplica
las propiedades del recuadro y calcula, ¿ya? Entre paréntesis, indica las expresiones que no están definidas. Definidas. Cierro paréntesis. Definidas. Cierro paréntesis. Bien. Ahora voy a empezar a resolver. Inciso A. Inciso A. Inciso A. Dice 1 elevado a la menos 5. A ver, ¿por quién empiezo? Jeremías, aguanta. Aplicamos el teorema al exponente negativo. ¿Cómo queda? 1 sobre 1. 1 sobre 1 elevado a la cuánto, Jeremías? Elevado a la quinta. Y 1 a la quinta, Jeremías, ¿cuánto es? 1. 1. ¿Y 1 dividido entre 1? 1 dividido entre 1? 1. 1. Entonces, 1 elevado a la menos 5 había sido 1. Simplemente 1. Inciso B. Para Daniel Castro, y si no contesta, creo que voy a tener que whatsappearle a su mamá. 1 elevado a la 0. Daniel Castro. Bien. ¿Dónde se fue Daniel? Se me escapó Daniel. Se salió de la clase. Creo que voy a informarle a su mamá. Bien. Voy a informarle a su mamá que se me salió de clase Daniel Castro. 1 elevado a la 0, Juan Eduardo, ¿a qué es igual? Y Daniel otra vez está entrando a clase. Fíjese el teorema del exponente 0. Es igual cero. A 1. Eso. Es igual a 1. Igual a 1. Correcto, Zahir Guardia. Fue usted el que me contestó. 1 elevado a la 0 es 1. Fíjense. 1 elevado a la 0 es 1, siempre y cuando que la base no sea 0, o sea que aquí la base es 1. Y esa es la respuesta. Inciso. Hágale, profe. Inciso D. Inciso D. El inciso D dice 0 elevado a la menos 5. 0 elevado a la menos 5. Igual. Bien. A ver, Zahir Guardia, apliquemos el teorema al exponente negativo. 0 elevado a la menos 5, ¿a qué es igual? A 5. A 5. Si estuviéramos en el colegio, te aplazo, Zahir. Está mal, Zahir. Está mal, está mal. ¿1 sobre cuánto? Fíjate el teorema, fíjate el teorema. 1 sobre cuánto, Zahir. Sobre 5. 0 elevado a la quinta. A la quinta. Y pregunto, Zahir, 0 a la quinta, ¿a qué es igual? A 5 veces multiplica el 0. 0 por 0 por 0 por 0 por 0. Eso es 0. 0. Y 1 dividido entre 0 para todos, igual a eso uno. No existe. No está definido. Quiere decir que cuando se trata de división entre 0, no está definida la división entre cero. Quiere decir que no hay resultado. Es un resultado inexistente. No está definido. La división entre cero no está definida. Por eso le puse signo de interrogación. Quiere decir que no tiene respuesta. Inciso E. Inciso E.
Este va a ser para Betsabé Lino. 0 elevado a la 0. Betsabé, aquí es igual. Uno. A ver, mira, Betsabé, 0 elevado a la 0. ¿Qué dice aquí el teorema del exponente 0? A elevado a la 0 es 1, siempre y cuando la base no sea igual a 0. Pero aquí la base es 0, Betsabé. Entonces, como la base es 0, elevado a la 0, tampoco está definida esta operación matemática cuando la base es 0. ¿Ya? Si la base fuera distinta de 0, la respuesta sería 1. Pero como la base es 0, no está definida. Así como la división entre 0, la potencia con base 0 también no está definida. Inciso F. 0 elevado a la quinta. Igual. A ver, Said. 0 elevado a la quinta. El exponente 5 me dice que 5 veces multiplico 0. 0 por 0 por 0 por 0 por 0. 0 es la respuesta final. Ahí está. 0 es la respuesta final. Isabel acá rato la acepta y se sale. Parece que tiene problema de conexión. Inciso G. Inciso G. Paréntesis. Menos 5 elevado al exponente 0. A ver, un voluntario. Otra vez exponente 0. ¿Qué dice el teorema del exponente 0? Cualquier número elevado al exponente 0 es 1, siempre que la base no sea igual a 0. Y la base no es 0. Entonces, ¿cuánta es la respuesta? ¿Cuánto es la respuesta? Uno. Correcto. La respuesta es 1. Miechi, que tanto tardaron para decirme la respuesta. Inciso. Inciso H. Inciso H. 5 elevado a la 0. ¿A qué es igual? A 1, correcto. A 1, correcto. Muy bien, Betsabé. Punto para ti. Inciso I. Inciso I. Paréntesis. Menos 5 elevado al cuadrado. Igual. Ah, no, perdón, no es al cuadrado, no es al cuadrado. Me equivoqué acá, no es al cuadrado, es elevado a la 1. Igual. Fíjense que cuando el exponente es unitario, cuando el exponente es unitario o el exponente es 1, el resultado será el mismo de la base. Quiere decir que cuando está elevado solo al exponente unitario, la respuesta será simplemente el número de la base con su signo. Pregunta, ¿está difícil? No. No. Bien, me alegra, Jeremías, que tengas esa actitud. Te voy a tomar muy en cuenta al año por tu participación. Inciso J, 0 elevado al exponente 1. A los que participen los voy a tener muy en cuenta al año en mi registro con los puntos extra. ¿Cuánto es 0 elevado a la 1? 1. ¿Y si le digo, Jeremías, que está mal? No sé. Es 0. Es 0. 0 es la respuesta. Hemos dicho que cuando tiene exponente unitario, la respuesta será el número de la base, que en este caso es menos 5. Y como el exponente unitario, la respuesta será el número de la base, que en este caso es 0. Bien, vamos con el inciso KJK. 5 elevado a la 1. ¿A qué es igual?
5. 5, correcto, Jeremías. Muy bien, muy buena tu respuesta. Y aquí es menos 5, me olvidé encerrarla en cuadro. Y aquí es indefinido, también me olvidé cerrarla en cuadro, porque es un valor no determinado, no está definido. También es respuesta indefinida. Y nos falta el inciso L. 0 elevado a la menos 1. Aquí es igual. 1, estoy escribiendo con rojo, lo voy a escribir con negro. 1, está bien, correcto. 1 sobre cuánto? Sobre 0. 0 elevado a la 1. Y 1 sobre 0 elevado a la 1. 0 elevado a la 1 es 0 nomás. Y pregunto, 1 sobre 0, ¿a qué es igual? A la 0. Aquí está también, fíjense. Aquí está también. 1 sobre 0, ¿a qué es igual? No se puede. No se puede. Quiere decir que este es un valor no definido. Es un valor no definido. La división entre 0 no existe. No existe. Quiere decir que 1 sobre 0 no existe. División entre 0 no existe. Eso grábense en su mente. No existe. Bien. No hay pregunta. Vamos a continuar con la página 65. Esta página está facilanga. Propiedades de las potencias. Y esto al año, el profe que yo soy, lo voy a tener muy en cuenta. Dice propiedades de las potencias. Vamos a anotar las propiedades de las potencias. La primera propiedad que hemos visto, cualquier número elevado al exponente 1, siempre el mismo número. ¿Se acuerdan que les dije cuando tiene exponente unitario siempre será el resultado la base? El otro era cualquier número elevado al exponente 0 es 1 siempre y cuando la base no sea 0. Quiere decir que siempre y cuando que esta base A no sea 0. Entonces aquí voy a anotar si este número A tiene que ser distinto de 0 para que sea 1. Ahora, la tercera propiedad, tenemos un número elevado a un exponente negativo, eso es igual a 1 sobre ese mismo número elevado al exponente positivo. Y lo voy a anotar bien el número base elevado al exponente positivo. Esas tres propiedades lo hemos visto ahorita, lo hemos visto ahorita. Y ahora voy a anotar las otras propiedades y los voy a separar. Ya son propiedades independientes. Cada una son independientes. Esta es una propiedad. Esta es otra propiedad. Y esta es otra propiedad. Y ahora viene la tercera propiedad, que está en la página 65. Dice la tercera propiedad, tengo un número elevado a un exponente m multiplicado por otro número de igual base elevado a un exponente n. Fíjense que los exponentes son diferentes, pero las bases son iguales. Eso va a ser igual al mismo número base y los exponentes se van a sumar. Quiere decir que estos dos números exponentes se tienen que sumar obligatoriamente por el teorema de las potencias. Entonces, esta es la cuarta propiedad. Quinta propiedad está en la página 65, división. Tengo un número elevado a un exponente m, dividido entre otro número, elevado a un exponente n. Esto va a ser igual al mismo número y los exponentes, voy a anotar bien mi número base, y los exponentes se tienen que restar. Fíjense que en la multiplicación y la división es lo mismo, simplemente que en la multiplicación se suma y en la división se restan los exponentes. Bien, siguiente propiedad. Siguiente propiedad. Propiedad de las potencias. La potencia dice, tengo un número A, elevado a un exponente m, y este a su vez está elevado a otro exponente. Entonces, esto será igual al mismo número, y estos dos exponentes se tienen que multiplicar. Potencia elevado a la potencia es producto de ambas potencias. Entonces, esta es la propiedad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Propiedad número 6. Propiedad número 7.
propiedad distributiva. ¿Ya? La propiedad distributiva dice lo siguiente. A multiplicado por B. Y esto elevado a la N. Igual. Este exponente N afecta a A y a B por causa del paréntesis. Distribuyendo el exponente en A y en B, entonces esto va a ser A elevado a la N multiplicado por B elevado a la N. He distribuido el exponente en A y en B por causa del paréntesis. Bien, me falta una más, que también está en la distributividad. A dividido entre B. A dividido, mi división, dividido entre B, y esto también está elevado al exponente N. Igual, el exponente N se distribuye en A y en B. A dividido A elevado a la N, dividido entre B elevado a la N. Bien, ahí están. Tengo las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 propiedades. Y ahora empiezo a resolver ejercicio. Ejercicio número 1 de la página 65. Ejercicio número 1, página 65. Página 65. Bien, inciso A. Inciso A dice, paréntesis, menos 2, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, multiplicado por paréntesis, menos 2, cierro paréntesis, elevado a la quinta, igual. Bien, y la pregunta en la 1 dice lo siguiente, por si acaso voy a anotar lo que dice la pregunta 1. Voy a anotar lo que dice la pregunta 1. Dice, expresa como una sola potencia, aplicando las propiedades. Bien, solamente me dice que exprese como una sola potencia y no así que encuentre el resultado final, solamente que exprese en una sola potencia. Bien, ahora empiezo a resolver. Fíjense, las bases son iguales, los exponentes son diferentes. Entonces estamos hablando de la cuarta propiedad, esta de acá. Voy a utilizar esta propiedad. Entonces, A elevado a la N por A elevado a la N es AM más N. A elevado a la N por A elevado a la N es igual a menos 2 elevado a la 2 más 5. Entonces, menos 2 elevado a la 2 más 5. Ahí está. Y ahora sumo esas dos potencias. Igual, menos 2 y 2 más 5 me da 7. Quiere decir que la respuesta con una sola potencia había sido menos 2 elevado a la séptima. Me está pidiendo que solamente aplique con una sola potencia. No me está diciendo que calcule el resultado final. Solamente me está pidiendo el resultado con una sola potencia y este es con una sola potencia. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Bien. En vista que está muy participativo y la clase se va a terminar en, le calculo que en 30 segundos, ahí vamos a quedar, chicos. ¿Ya? Recomendarles, chicos, que por favor hagan la tareita que está en la plataforma y lo suban, porque esas tareas tienen validez, ¿ya? Si no hacen caso a las recomendaciones del profesor, todo lo que están viendo en las clases complementarias va a ser un saludo a la bandera. Y los únicos perjudicados van a ser ustedes, hijitos, hijitas, ¿ya? Así que hagan caso, practiquen y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.